Bueno, acá les quería mostrar, compré esta hermosa echeveria, pero la noto muy, muy, muy pesada, demasiado pesada. Entonces, clavé un palillo hace un rato y me salió súper mojada. Tiene barro en la base, hay que sacarla urgente y prepararle sustrato nuevo. ¿Cómo lo preparo? Turba en su mayor parte, tierra negra 2x1, medio de perlita y un tercio de arena gruesa si es que la tienen. Yo mucho no la consigo, si no reemplazo esta cantidad por más perlitas. Mezclamos y vemos cómo queda. Se va a alcanzar. Que elegí para ella, que ya le puse piedritas abajo. Mezclamos todo, tiene que quedar un sustrato suelto, liviano. Vamos a hacer rapidito esto, no me había dado cuenta. Vine a revisar las plantas y la noté pesadísima. Me ayudan a identificarla porque tengo mis dudas. Este vino sin identificación. Tengo algunas parecidas, pero tengo mis dudas. Bueno, para mí está espectacular. Hermoso. Lo que ahora hago es sacarla rápido. Y miren lo que yo les decía. Barro. Barro puro. Entonces, a pesar del desastre que voy a hacer, vamos a sacarle todo este barro. Le sacamos todo el barro. No sé si lo están viendo. A ver, vamos a correr acá. Le saco el barro. Está tan encharcada que si no me daba cuenta. Vamos a sacarle algunas hojas. Miren cómo están quedando mis manos. Barro. Porque en las ferias las inundan unos días antes para que se hidraten bien. Por eso hay que tener cuidado cuando compran en las ferias. Porque las hidratan ellos muy bien. Y más si la planta viaja. Si el expositor tiene que viajar. Bueno. Lo ideal sería dejarla a la planta unos días así, con la raíz al aire, pero no lo voy a hacer, le voy a cortar un poco. Ahí está. Y la vamos a poner en sustrato nuevo. Miren cómo me quedaron las manos, barro puro. Riego, y más en esta época en Argentina que estamos en otoño y en una provincia con mucha humedad. Bueno, ponemos el sustrato que recién preparé, bien livianito y seco. Así, las manos embarradas. Y la presentamos, la miramos bien. Se va a secar sin ningún problema. Está bastante bien la planta. Está bien. Lo único que necesita es que no la veamos por varios días. La presento y la llenamos. Sucio, mis perros que ladran. Tengo 4 perros, así que siempre en mis videos van a escuchar ladridos de perros. Siempre.
Bueno, la planta está presente. A seguir rellenando. Les recuerdo, si alguno sabe su identificación, yo tengo mis dudas. Tengo algunas muy parecidas. No me acuerdo si esta traía identificación y la perdí. Voy a ensuciar todo, después me lavo, pero así no puedo trabajar ni con guantes ni con nada. Yo creo que ahí está perfecta. No le voy a poner la arena gruesa acá porque necesito aire que entre para secar esas raíces súper, súper, súper mojadas que tenía. Bueno, esta señorita está en su nueva casa. Y esas raíces ya no están tan empapadas. Y ahora, como no tengo todavía el trípode, me lo traen esta semana. Voy a cortar el video, lo voy a tener que agarrar con las manos así embarradas al celular. No voy a apretar mucho. Listo. Ahí quedó. Y voy a cortar el video con las manos embarradas. Gracias por seguirme, suscríbete a mi canal, que se vienen muchos más videitos. Esta semana ya me llega el trípode, así que voy a poder hacer muchos más videos con más comodidad. Ahora están enganchados en la plancha de cierre del vivero, el celular, que lo voy a agarrar con las manos así embarradas. Si te gustó, dale like.